Sean bienvenidos a esta, la quinta entrevista de la jornada para orientación de elección de módulo y la segunda acerca del módulo de instrumentación. En esta ocasión tenemos el gusto con el doctor Didier Torres. Él es graduado con mención honorífica en la ingeniería automática en 2004 y en la maestría de sistemas digitales en 2009 por la Universidad Politécnica de La Habana. En esta institución cumplió su servicio social como profesor en el Departamento de Ingeniería Biomédica. Adicionalmente, realizó investigación en el área de ingeniería clínica, presentando los resultados en congresos nacionales e internacionales. Durante 5 años, formó parte del grupo de investigación del Departamento de Física Aplicada en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física en La Habana, donde estuvo involucrado con proyectos relacionados con la aplicación del ultrasonido, tanto en la industria como en el área médica. Ahí él se desarrolló como el investigador principal en las áreas de procesamiento digital de señales y diseño digital avanzado, publicando sus resultados en revistas arbitradas e indexadas. En 2011, él continuó con sus estudios de doctorado en el Tecnológico de Monterrey y desde su graduación como doctor en Ciencias de la Ingeniería, ha estado involucrado en la docencia en diferentes instituciones educativas. Como sus resultados de esa investigación de doctorado, se publicaron 2 artículos, se registró una herramienta computacional en el Instituto Nacional de Derecho de Autor y fue concedida una patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Desde el 2016 es parte del Sistema Nacional de Investigadores y desde agosto del 2018 forma parte del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos en nuestra facultad, donde imparte las asignaturas de amplificación y filtrado de señales médicas, análisis de bioseñales y sistemas de medición y transductores médicos. Actualmente se encuentra tutorando 4 tesis de licenciatura y desarrollando un proyecto titulado Herramienta Computacional en la Enseñanza del Análisis y Procesamiento de Bioseñales. Doctor, sea bienvenido, es admirable su trayectoria y los logros que ha obtenido, pero cuéntenos un poco más acerca de estos proyectos que ha realizado. Bien, Fernando, bueno, gracias ante todo esta presentación y además agradecerte por la invitación, ¿no?, a este seminario, que definitivamente es muy importante para que los estudiantes, los de nuevo ingreso, pues sepan orientarse y tengan una mejor orientación hacia cuál de los módulos desearían pues incursionar, ¿no?, ya avanzado su estadía a lo largo de la carrera. Bueno, de los proyectos, así los más importantes que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria, ya luego de pasar al servicio social, han sido uno relacionado con el ultrasonido. Relacionado con el ultrasonido, he realizado 2 o 3 proyectos, 2 vinculados a la industria, ¿sí?, en lo que es el ensayo no destructivo. El ensayo no destructivo no es más que una técnica ultrasónica que permite detectar grietas y validar el funcionamiento y caracterizar estructuras, ya sean estructuras de metálicas, como en los parques de diversiones, por ejemplo, en los aviones, por ejemplo, pueden ser estructuras de concreto, como los pilares que sostienen la entrada de un hotel, por decir un ejemplo, fue uno de los proyectos que trabajamos, ¿no? Tanques de almacenamiento de gas, de combustible en las industrias. Sí, todos esos materiales, sea cual sea, con el uso, con el tiempo, pues se van desgastando. Incluso ese desgaste, pues si se observa a simple vista, pues es todo un éxito, porque se puede con tiempo, con antelación, se pueden llegar a reparar y no se sufriría de un daño considerable, ¿sí? Sin embargo, muchos de estos materiales, el desgaste no se observa a simple vista, está dentro de la estructura, entonces con técnicas de ultrasonido, pues se pueden detectar a tiempo, ¿de acuerdo? Y se puede llevar a cabo lo que es el ensayo y la reparación o sustitución del dispositivo que esté dañado o que se esté dañando para que la estructura no colapse, como por ejemplo pudiera suceder y ha sucedido en parques de diversiones, ¿sí? Lo cual pues conlleva un riesgo eminentemente grande, ¿no? También he estado vinculado en proyectos ultrasónicos relacionados con el ultrasonido en la parte de las ciencias médicas y digamos que ahí fue donde comencé a incursionar en esta parte de la ingeniería biomédica que tanto me gusta, ¿no?
Ese proyecto estuvo destinado fundamentalmente al área de flujometría cardiovascular, específicamente en los procesos quirúrgicos de revascularización coronaria. Ahí el asunto era pues validar estos procedimientos quirúrgicos una vez que el team de cirujanos hacía sus implantes, ¿sí? El paciente llega, pues es necesario sustituir una arteria coronaria, se le extrae otra arteria, otra vena de su propio cuerpo, se implanta en lugar de esa arteria coronaria, pero luego debemos verificar que efectivamente esa arteria nueva implantada pues esté funcionando correctamente. Entonces, para eso se utilizan técnicas de ultrasonido Doppler y otra técnica ultrasónica que se llama tiempo de tránsito ultrasónico, ¿sí? Para validar la estructura de este vaso sanguíneo injertado. Si todo sale bien, pues si el vaso está en condiciones fisiológicas buenas para que pueda circular la sangre a través de él, como lo haría normalmente a través de la arteria coronaria, entonces pues el paciente pues se termina el proceso quirúrgico y se mantiene en el área de posoperatorio hasta que se pueda restablecer su salud normalmente. Esos han sido los proyectos relacionados con el ultrasonido que he estado, que trabajé en algún momento. También he estado trabajé en proyectos relacionados con la detección de artefactos en señales biomédicas. Sí, ahí estuvo orientada mi tesis doctoral en el año 2011, que comencé, y el objetivo era detectar ciclos de señales o de bioseñales, en este caso, que fueran afectados por detecciones eventuales. Yo le llamé eventuales porque son detecciones que pueden ocurrir o no. Incluso pueden ocurrir, por ejemplo, digamos que tienes una señal de 40 ciclos y ese artefacto o ese ruido eventual puede puede ocurrir en el ciclo 3 y luego puede ocurrir en el ciclo 37. O pudiera no ocurrir más, ¿sí? Ahí hay un grado de complejidad porque no es un ruido gaussiano, un ruido que siempre está presente, como el ruido de los componentes electrónicos que siempre está presente, el ruido electromagnético que siempre se induce, siempre está presente y afecta a todos los ciclos de nuestra señal por igual. Hay otros tipos de ruidos que, reitero, yo les llamé eventual, no es que así se llamen, yo simplemente les di ese nombre en mi tesis, que son más difíciles de detectar porque no siempre ocurren y no necesariamente van a ocurrir. ¿Cuándo ocurren estos ciclos? Bueno, pues estos artefactos pues va a depender de la aplicación como tal. Por ejemplo, en aplicaciones como la electrocardiografía, una posible fuente de estos artefactos es la desconexión brusca de uno de los electrodos que le estamos poniendo al paciente. Cuando eso ocurre, pues puede aparecer en un ciclo o en dos o en tres de la señal un comportamiento que es completamente anormal y representa que ese ciclo está afectado por una distorsión eventual. Ese fue el proyecto que desarrollé durante mi tesis doctoral. Y ahora, bueno, pues estoy trabajando en el departamento, estoy trabajando en dos proyectos. Uno, cuál soy el responsable, que es el diseño de una herramienta computacional que le permita a los estudiantes, pues, quizás abordar algunas cuestiones de análisis y procesamiento digital de bioseñales que no se abordan durante el curso y que son muy importantes. Y el otro está relacionado con esta fase de la que estamos todos viviendo de la pandemia del COVID. Es un megaproyecto muy grande donde participan varias instituciones. Del departamento participamos 5 profesores y básicamente ese proyecto apenas acaba de ser aprobado, entonces vamos a estar comenzando el trabajo, pero bueno, está relacionado con el diseño de dispositivos de telemetría que apoyen toda esta parte del diagnóstico para lo del COVID-19. Diagnóstico y bueno, y tratamiento, por supuesto. Vemos que ha sido muy variado su trayectoria en este ámbito, sí, de proyectos, pero durante su trayectoria que leímos al inicio, nos habla un poco de que estuvo relacionado con la ingeniería clínica. Digámoslo así, ¿cómo colaboró en esta área de la logística? No, en realidad estuve vinculado al departamento o al grupo de ingeniería clínica cuando me gradué. Es que es un poco diferente
donde yo estudié como se hace acá, ¿no? Cuando tú terminas de estudiar allá en Cuba, automáticamente haces el servicio social. Es obligatorio, 2 años, ¿no? Y el servicio social, además de ser obligatorio, no lo haces donde tú elijas, lo haces donde te corresponda, digamos, o donde te ponga más bien. Entonces, yo tuve la suerte de que me dejaron ahí en la escuela como profesor del departamento de ingeniería biomédica, y dentro de ese departamento habían varias divisiones. A mí me asignaron a la división de ingeniería clínica. Y ahí básicamente en los 2 años que estuve, lo que hice fue trabajar en el diseño y construcción de un analizador de seguridad eléctrica para equipos e instalaciones médicas. Habían otras personas que estaban trabajando con software, que estaban desarrollando software para todo esto de programar los mantenimientos preventivos, para programar todo esto de las bases de datos, de los pacientes, todos los estudios que se le hacían, etcétera, etcétera, pero sinceramente en esa parte yo no trabajé, yo trabajé en la parte de lo que fue de la instrumentación, la parte de el diseño, como te decía, de un analizador de seguridad eléctrica para equipos médicos. Eso fue mi trabajo en aquel entonces, estoy hablando hace más de 10 años ya, en el área esta de ingeniería clínica. ¿Y no ha tenido ningún acercamiento al área de la logística? No, Fernando, fíjate que sinceramente no he tenido ningún acercamiento al área de la logística, más que ahora lo poco que he escuchado cuando habla pues la profesora Zaida, que el profesor Luis, bueno, Jorge, en las reuniones y eso, pero en realidad de mi trabajo como tal, hasta ahora no he tenido ningún acercamiento al área de logística. Ok, bueno, y conociéndolo un poco más, ¿qué es lo que más le gusta a usted de la instrumentación biomédica? Pues a mí lo que más me gusta de la instrumentación biomédica, si me hablas a cuanto a tecnología y eso, pues es justamente la parte del diseño digital y es la parte encargada del procesamiento de señales. Sí, acuérdense, acordarnos que la instrumentación biomédica involucra un conjunto de sistemas que se tienen que interconectar de algún modo para, pues, justamente producir un dispositivo, un megasistema que sea capaz de ayudar al médico a tanto a diagnosticar como a dar terapia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de todos esos grandes o todos esos subsistemas, en el que yo me he desarrollado más ha sido justamente, y es el que justamente, porque es lo que más me gusta, en la parte del diseño digital y en la parte del análisis y procesamiento de las bioseñales que se van obteniendo. Ok, nuestros compañeros nos han preguntado mucho, sabiendo que usted ha tenido una gran preparación académica, ¿qué opciones de posgrado del módulo hay aquí en México o en el extranjero? Mira, opciones de posgrados hay bastantes, ¿sí? Todo está en cuestión de lo que uno quiera. Incluso hay instituciones que no tienen un programa de posgrado tal cual orientado o con un nombre, digamos, afín a la ingeniería biomédica o a los sistemas biomédicos. Sin embargo, ya una vez que uno entra a ese posgrado, pues tu línea de investigación, por ejemplo, en el caso de los doctorados, pues puede estar perfectamente vinculado con algún tema de ingeniería biomédica. Esto te lo digo con total conocimiento de causa porque fue lo que a mí me sucedió. Por ejemplo, hablando de la institución donde yo hice el doctorado, su programa no tiene un nombre tal cual que esté relacionado con la ingeniería biomédica. Sin embargo, la investigación que realicé, pues sí tributó totalmente al área de ingeniería biomédica, específicamente al procesamiento de señales de flujo sanguíneo. Pero puedes encontrar posgrados, por ejemplo, en la UAM. La UAM tiene un posgrado de ingeniería biomédica, tanto maestría como doctorado. Sí, es un posgrado muy bueno, es un posgrado de calidad. Sí, también en el CIMVESTAF de Monterrey tienen una maestría con especialidades en física e ingeniería biomédica. Por ejemplo, en el caso de la Ibero, en el caso de la ITESO, tienen estos programas generales
Pero esos programas generales, ya luego, si a usted lo que le interesa es el área de biomédica, lo que puede hacer es enfocar su investigación durante los 4 años que generalmente dura un estudio de doctorado, pues lo que puede hacer es enfocar su investigación al área de ingeniería biomédica. Lo mismo ocurre en el TEC de Monterrey, el programa es un programa general, ¿sí? No es específico para ingeniería biomédica, sino es que es un doctorado en ciencias de ingeniería. Luego, pues enfoca, y todos estos posgrados que te estoy mencionando son posgrados muy buenos, son posgrados de calidad, ¿sí? Son posgrados que pertenecen al programa PNPC del CONACYT, donde están avalados como programas de calidad. Está también, te puedo mencionar, conozco no mucho, porque en algún momento di 2 o 3 conferencias en el programa de maestría y doctorado de bioingeniería del SINVESTAF acá en Zacatenco, acá en la Ciudad de México. Ahí también tienen un buen programa de maestría y doctorado. Ese sí está directamente orientado a la bioingeniería y a la biotecnología. Y así puedes encontrar muchos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Astrofísica, aunque su nombre suene a que está un poco lejos de la ingeniería, pues no, tienen una maestría y un doctorado, pues está vinculado con las tecnologías biomédicas también. Entonces, se trata, Fernando, más bien de buscar, ¿no? De buscar, pero sí, claro que hay, por supuesto, y aunque el programa, el nombre que la institución le da al programa no sea directamente relacionado con el prefijo bio, entonces ya uno puede pensar, bueno, pero es que no hay. No, sí hay muchos, y la inmensa mayoría son programas buenos y de calidad, que están avalados por el CONACYT, ¿de acuerdo? Y al final, si no encuentras el que tenga el prefijo bio, pues entras a uno y lo que haces es vincular tu investigación, pues con la parte que te guste de la ingeniería biomédica. Eso es perfectamente factible. Te repito, es algo que te comento con conocimiento de causa, porque fue algo que me pasó a mí personalmente. Ok, eso es muy interesante, saber que tenemos diferentes opciones para especializarnos un poco más. Y pues si hablamos un poco de la especialización en diseño, nos preguntan qué tan viable es trabajar aquí en México en el área de diseño de equipo médico, dentro y fuera de la universidad. Mira, aquí... Más bien, la pregunta yo la orientaría a qué tanto se le apuesta al diseño mexicano, ¿sí? No sé quiénes eligen o quiénes son los encargados de comprar la instrumentación en un centro determinado, por ejemplo. Pero está demostrado que aquí sí se puede hacer instrumentación. De hecho, lo acaba de mostrar el Instituto de Nutrición con el desarrollo de su ventilador, que ya fue aprobado, tiene todos los permisos por la COFEPRIS y ya lo van a empezar a producir justamente para paliar esto de la pandemia del COVID. Entonces, ahí tienes un buen ejemplo, muy claro, muy reciente, de que sí se puede trabajar, sí se puede diseñar aquí en México y sí se puede construir tecnología puramente mexicana. Claro. Por supuesto, a lo mejor hay que comprar circuitos integrados, o circuitos integrados lo venden empresas en Estados Unidos. Ah, bueno, pero eso es algo que le pasa a todas las empresas a nivel mundial. Usted es una empresa de diseño, usted compra sus componentes fuera. Eso es normal, a las empresas de telefonía les sucede. O sea, eso es algo no normal. Pero el concepto, el producto, sí se puede realizar aquí en México sin ningún problema. Ahora, que se haga es otra cosa. No entiendo por qué se prefiere comprar un monitor de signos vitales, un Nihon Koden, a una empresa japonesa y no fabricarlo acá. No me queda claro el por qué. ¿Sí? Porque incluso yo pensaría que comprarlo en el exterior cuesta más. Claro, estamos hablando que son empresas internacionalmente reconocidas, especializadas, que llevan muchos años haciendo este tipo de instrumentación. Pero eso no significa que aquí no se pueda comenzar a hacer, y cuando se llegue a un grado de madurez tal que sea capaz de sustituir al Nihon Code japonés, por poner un ejemplo, uno solo de los tantos, pues sustituirlo sin ningún problema. O sea, sí se puede hacer,
más bien quizás no está establecido el camino adecuado para no decir que no se quiere, ¿no? Vamos a decir que es que no está bien labrado el camino para llegar a eso. Pero de que se puede, lo acaba de mostrar entre tantos ejemplos, porque hay muchos centros y muchas instituciones que con esto de la pandemia se han volcado a hacer sus diseños y lo han logrado. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Entonces, sí es viable, claro que es viable. Lo que pasa más bien, yo creo que es un problema burocrático, es un problema de organización, de distribución de los recursos, incluso de ganas y deseos por parte de algunos también, de impulsar el desarrollo nacional, que sí se puede lograr a muy gran escala y con muy buenos resultados. Estoy completamente seguro de eso. Es muy bueno saber que tenemos esa capacidad de producir esa tecnología y que puede llegar algún momento en el que nosotros mismos lleguemos a satisfacer esas necesidades tanto en hospitales como... Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y te digo, no es que ahora vayamos a sustituir todos los monitores por uno de diseño. No, obviamente todo lleva un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje que generalmente es exponencial, ¿no? Pero yo creo que si se sigue esa línea, cuando alguien que se dedique a eso ya haya adquirido, cuando digo alguien me refiero a una institución, ¿no? Haya adquirido la suficiente madurez como para poner en un salón un equipo, un monitor de signos vitales, de tecnología o fabricado aquí en México, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no va a poder ser viable eso? Estamos de acuerdo que las empresas como esta que mencioné, la japonesa, pues tiene años ahí haciendo esto y son probablemente unos de los mejores en el mundo. Pero eso no significa que no podamos competir y que no podamos darle oportunidad a los ingenieros, que tan buenos son, pues de demostrar que sí se puede construir un instrumento y que se puede utilizar. Por supuesto que yo digo que sí es completamente viable. La traba es burocrática, estoy seguro. Ok, bueno, qué lástima. Pasando en otro aspecto, también en esta parte de desarrollo, ¿qué aspectos considera mejorar en nuestra carrera o estas áreas de oportunidad que aún no hemos desarrollado? Ah, mira, eso es una pregunta interesante, Fernando. Yo considero, bueno, la carrera, como quien dice, pues es, digamos, de reciente creación, ¿no? Podemos decirlo así. Y por tanto, pues obviamente va a sufrir modificaciones. Un aspecto muy importante que yo considero cambiar y que de hecho ya se ha platicado en el departamento y que en algún momento ya yo como jefe de o como responsable de la academia de instrumentación, pues he abordado con mis compañeros, es modificar o mejorar el plan de estudio. ¿Sí? No es posible que solamente la academia de instrumentación biomédica tenga tres asignaturas obligatorias relacionadas con la ingeniería con esta parte de la instrumentación. O sea, se tienen que tener más. O sea, el estudiante que ingresa al módulo, además de amplificar bioseñales, además de filtrar bioseñales, además de saber lo que es un transductor de presión, de temperatura, pues tiene que procesar bioseñales, tiene que adquirir imágenes, tiene que procesar imágenes, o sea, toda la parte esta de imagenología. Por ejemplo, tiene que conocer técnicas de diseño digital y no me baso en el diseño digital que ven en la inmensa mayoría de los casos, que son estos circuitos digitales donde se ponen a unir con puertas y un multiplexor con una memoria y así arman sus sistemas. Ya actualmente eso no se hace así. Desde hace algunos años se utilizan otras técnicas de diseño digital basado en lenguajes de programación de hardware. Eso es importante que los estudiantes del módulo lo conozcan. Sí, que conozcan qué cosa es un sistema embebido. En el módulo no hay una materia obligatoria que esté relacionada a los sistemas embebidos. A lo mejor lo ven en alguna otra materia relacionada, pudiera ser que sí. Tampoco es que domine todas las materias que ven los estudiantes, pero hablando específicamente del módulo, sí creo que sería muy bueno
pues modificar el plan de estudio y agregar materias, quitar otras, por ejemplo, o fusionar otras, como esta ingeniería clínica y la de sistemas de medición. Yo creo que se pueden, de la de transductores médicos, ingeniería clínica, creo que se pueden fusionar en una única materia y el módulo se puede agrandar con dos o tres materias más, que son importantes y que yo considero y que consideramos todos los maestros que nos encargamos del módulo de instrumentación, pues que los estudiantes deben conocer. Entonces, eso es algo que yo siento que le falta a la carrera. Pero bueno, obviamente eso va a llegar definitivamente, con estos procesos de actualización, de revisión de los programas de estudio, pues ya estamos preparando toda la información necesaria para presentar los cambios que queremos que se hagan, ¿no? Algo también que sería bueno que tuviéramos, pero que también parte del hecho de que es una carrera, pues, medianamente nueva, o sea, es de las más nuevas probablemente de la universidad, es la falta de laboratorios, ¿no? Por ejemplo, yo considero que debe haber un laboratorio especializado, un laboratorio de cómputo, ¿sí? Donde el estudiante pueda llegar, pueda sentarse en computadoras, no a jugar, no a mandar correo, sino en las clases de laboratorio relacionadas, por ejemplo, en las clases de análisis de señales, que donde van a utilizar MATLAB, pues que cada computadora tenga su MATLAB, en las clases, no sé, que vean LabVIEW para que adquirir datos con LabVIEW, pues que tenga instalado su LabVIEW. Si ven cosas de elementos finitos en biomecánica, pues que tengan su software, su ANSYS instalado, o sea, que sea un laboratorio de cómputo especializado con donde las computadoras tengan instaladas las herramientas fundamentales, ¿no? Que pueden ser estas que te acabo de mencionar. Eso nos falta. También sé que se está trabajando, sé que se están buscando opciones, que va a llegar, lo sé, pero bueno, me estás preguntando qué falta, te estoy diciendo qué falta. Nos falta también un laboratorio especializado donde haya instrumentación real, ¿no? Donde un estudiante pueda ver qué cosa, independientemente de que como proyecto se le pueda dejar en alguna materia o alguna tesis o alguna investigación así, desarrollar un SG, independientemente de eso, pues no, yo creo que nos hace falta un laboratorio de instrumentación especializado donde el estudiante llegue y vea un SG, se lo ponga, adquiera señales, vea, sea así, entre ellos mismos, ¿no? Que se vayan adquiriendo señales, que lo vean, tanto de ECG como electrocardiografía, electromiografía, electroencefalografía, o sea, un laboratorio de ese tipo que tenga instrumentos específicos, ¿sí? Eso es independiente de que, como te digo, lo puedan desarrollar en un proyecto o como parte de una tesis o algo, ¿sí? Independientemente de eso. Y lo otro que veo es que, pues quizás también, aunque estamos haciendo un laboratorio ahí en el piso 2, como muchos conocen, creo que hay que segmentarlo. O sea, está todo muy, considero yo, muy junto, muy desorganizado y no debería estar así. Debemos tener un laboratorio, como te digo, de cómputo especializado, uno de instrumentos especializados y uno de instrumentación general, por ejemplo, con instrumentos generales, ¿no? Osciloscopios, generadores de funciones, sus protoboards, sus componentes, para que los estudiantes lleguen y armen ahí, hagan sus desarrollos, que les manden en un proyecto, en una tarea, en una tesis, cosas así. Creo que eso es lo que le falta a la materia. No es poco, es mucho lo que le falta, perdón, a la carrera, ¿no? Es mucho, porque lo mencioné de manera rápida, pero son cuatro temas que son grandes y son temas importantes que además requieren una inversión, ¿sí? Requieren dinero, definitivamente, ¿sí? Pero yo creo, estoy seguro que poco a poco lo vamos a ir logrando sin dudarlo. Y algo que sí es importante, pues es esta parte de mejorar o actualizar o fusionar o simplemente hacer uno nuevo, pues el plan de estudio. Sí. Claro, eso también está muy ligado a lo que cada profesor quiere impartir, ¿no? Hay profesores, o supongo que hay profesores que solamente imparten lo que viene en el plan y listo. Hay otros, pues, que a lo mejor desean enseñar un poco más y se salen un poco del plan y además de abordar el plan de estudio, pues abordan otros temas que no están propiamente en el plan de estudio y que considera que sí son importantes que sus estudiantes conozcan.
Entonces, Fernando, de manera general, eso es lo que creo que se debe modificar en la carrera. Como puedes ver, pues es Demasiado, bastante, ¿no? Es bastante. Es bastante. Pero es bueno saber esto, que hay algunos profesores que tratan de complementar estas necesidades que aún tenemos para poder salir un mejor preparados. Claro, claro, por supuesto. Y yo pienso, obviamente no conozco, no he estado en una clase de todos los profesores del departamento, pero creo que de alguna u otra manera, al menos los profesores del departamento, pues sí tratan de hacer eso, ¿no? Tratan de que aunque no esté incluido tal tema en el plan de estudios de la materia X, pues ellos lo impartan o al menos lo mencionen y le prendan la chispa al estudiante, bueno, de saber qué cosa es, ¿no? De que existe ese tema aún, ¿no? Exactamente, de que existe y además que es útil que lo conozcan y que lo aprendan. Bueno, ahora enfocándonos un poco más acerca de las materias del módulo, ¿qué materias optativas nos recomendaría indagar para complementar esta formación en el área de instrumentación, ya sea de otros módulos, de carreras de la propia Facultad de Ingeniería o de otras facultades? Mira, Fernando, así hablarte de una materia específica, decirte el nombre, pues no sabría, porque a lo mejor en una facultad le llaman de una forma, en otra facultad le llaman de otra. Lo que sí te puedo comentar, y creo que es lo importante, es que además de las materias que actualmente tenemos en el módulo, ¿sí? Pues creo y considero, y viene muy, muy a la par de lo que comentábamos recientemente, de que hace falta modificar el plan de estudios, creo que los muchachos además deben aprender cosas de imagenología. Entonces, creo que en algún momento se han sacado materias, ¿cómo le llaman? Que se imparten al final, módulos de, ay, no recuerdo el nombre, y han habido algunos de imagenología y que justamente por falta de inscripción de los muchachos, pues no se ha llegado a abrir. Entonces es importante que los muchachos, donde quiera que vean procesamiento de imágenes, imagenología, aprenda a procesar imágenes con MATLAB, o sea, todo eso, o sea, sería una opción para los muchachos del módulo de instrumentación, ¿sí? Y no te digo específicamente el nombre, porque como puedes ver, pues el nombre de la materia a lo mejor aparece con el nombre de imagenología, a lo mejor aparece con procesamiento de imágenes, a lo mejor aparece en otra facultad con el nombre de procesamiento de imágenes utilizando MATLAB y cosas así, ¿no? Entonces, lo importante es que donde quiera que vean una materia relacionada al procesamiento de imágenes, independientemente de cómo se llame la materia y de quién la imparta o en qué facultad, pues si la pueden tomar, pues adelante. Otra que considero que es importante es la parte de sistemas embebidos, como te había mencionado, ¿sí? Puede que, creo que llevan una a lo largo de la carrera relacionada con sistemas embebidos. Tú que eres estudiante me dirás si es cierto o no, pero en el módulo de instrumentación biomédica no hay ninguna. Y es importante, porque si estamos hablando de un equipo, tanto para diagnóstico como para terapia, ese equipo tiene un núcleo, ¿sí? Tiene un cerebro. Ese cerebro, pues, está conformado por un sistema embebido fundamentalmente. Entonces, se debe conocer al menos las cuestiones principales, qué cosa es un microprocesador, la arquitectura, un microprocesador, microcontrolador, independientemente de la familia que sea, si es de la familia de los Arduino, si es de la familia de Texas, si es de la familia de Analog Device, independientemente de la estructura o del fabricante, ¿no? Pero los conceptos básicos se tienen que conocer. Una que pueden y que sería útil, sobre todo a esta parte de, por ejemplo, el procesamiento de señales, recordar que la señal es un proceso estocástico real, entonces toda esta parte de estadística para ingenieros sería muy importante, donde hablen de qué cosas son las variables estocásticas, qué cosas es un proceso estocástico, todos estos relacionados con las variables aleatorias, procesos aleatorios, procesos gaussianos, procesos de Poisson. Todo esto es importante para la parte de procesamiento estocástico de señales. Por ejemplo, algo relacionado con a quien le guste la parte de ultrasonido, sería útil llevar acústica, ¿sí? Porque justamente la acústica es la parte de la rama de la física que se encarga del estudio de las ondas de sonido.
tanto las de infrasonido como las que escuchamos nosotros los seres humanos, como las del ultrasonido. Entonces, esta parte, a quien le guste el ultrasonido, pues esta parte de la física, denominada acústica en algunos lugares, en otros pues simplemente se le llama física del sonido, pero todo esto que esté relacionado con las ondas sonoras, infrasonoras y ultrasonoras, pues sería bueno también. Otro tema que también es importante que los muchachos pues aborden es la parte del sistema de adquisición de datos, ¿sí? Ya quizás no llegar a procesar una señal, pero sí todo este front-end que se le llama de la instrumentación, que donde se adquieren las señales o las imágenes, eso es un sistema, ¿sí? Entonces, ese sistema tiene una arquitectura, ¿sí? Bien o bastante bien definida en muchos casos. Entonces, el estudio cumplimentaría el desarrollo del estudiante del que entre al módulo de ingeniería de instrumentación biomédica como tal, ¿no? Pero o sea, te digo, y puede aparecer con un nombre, puede aparecer con otro. Lo importante es que aborden los temas estos que te estoy mencionando. Vaya, tenemos como muchas opciones para complementar toda esta formación. Sí, claro, claro que sí. Una pregunta que nos hicieron mucho fue, ¿qué tan necesario considera que son los conocimientos en MATLAB, tanto en las materias que imparte usted, como en el desarrollo de un ingeniero biomédico? Bueno, Fernando, MATLAB es una herramienta que a mí me gusta mucho, ¿sí? Es una herramienta extremadamente potente, muy profesional, y que incluye submódulos o toolboxes, como se le llaman, para trabajar en diferentes áreas, en muchísimas áreas, desde el control automático hasta la informática médica, lógica fusi, en fin, incluye muchos submódulos que nos permiten desarrollarnos en diferentes actividades. Específicamente, la ingeniería biomédica es muy importante. Sí, se utiliza MATLAB o se puede utilizar MATLAB para casi todo, para procesar señales, para analizar imágenes, procesar imágenes, para desarrollar interfaces gráficas de usuario, para adquirir esas señales, para adquirir esas imágenes. Podemos utilizar MATLAB para conectarlos con tarjetas externas, como por ejemplo las de Arduino, las de Texas Instruments, las de lógica programable. Entonces, MATLAB es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. Entonces, sí es muy importante que los muchachos conozcan MATLAB. De hecho, yo trato de impartir de cada semestre, con la ayuda de Carlos, trato de impartir un curso de MATLAB a los muchachos que se quieran inscribir. Es un curso, no es tan básico, porque trato de abordar algunas cuestiones importantes como el diseño de interfaces gráficas, la adquisición de datos con Arduino, que los muchachos deben conocer. En las materias específicas que imparto, bueno, tú sabrás que fuiste mi alumno, pues usamos bastante MATLAB para análisis de señales, procesamiento de señales, pues MATLAB nos ayuda muchísimo, ¿sí? A quitar ruido de una señal, a identificar componentes de frecuencias, a representar espectralmente una señal, tanto espectro de magnitud como espectro de fase, calcular su densidad espectral de potencia, en fin. Es una herramienta extremadamente útil y extremadamente potente que todo ingeniero biomédico debe conocer. Además de esta herramienta de MATLAB, nos recomienda aprender otras herramientas, así como de programación para el procesamiento de señales. Claro, claro que sí. Por ejemplo, a muchos les gusta el LabVIEW. También es una herramienta muy profesional, muy utilizada, muy potente también. Yo, sinceramente, no la conozco. Quizás no me gusta mucho la manera de programar de LabVIEW, que es a través de bloquecitos, pero hay mucha gente que le resulta más sencillo que, como tal, estar poniendo código. Ah, pues adelante, es otra herramienta muy útil, muy buena también. Para toda esta parte de la biomecánica y todo eso, pues las herramientas que utilicen elementos finitos como ANSYS,
también son herramientas potentes, pero bueno, ya esas son herramientas más específicas, ¿no? Pero igual son herramientas potentes, muy profesionales, muy utilizadas a nivel mundial. Entonces son herramientas que deberían estar o que deben estar en ese famoso laboratorio de computación virtual que debemos tener. Todas esas herramientas deben estar instaladas en cada una de esas máquinas de ese laboratorio cuando llegue. En algún momento llegará, esperemos que sea lo más temprano que tarde. Entonces, todas esas herramientas deben estar. Lenguajes de programación, claro, por supuesto, el C. O sea, el C es la base de todo lenguaje de programación. Si usted sabe C, aprende cualquier otro lenguaje de programación. No hay mucha diferencia entre un lenguaje de programación y otro. Básicamente, lo que cambia son las instrucciones, la sintaxis, pero los ciclos son los mismos. El ciclo for, ciclo while, ciclo do while, las condicionales son las mismas, el if, el else, el case, el switch. O sea, eso es lo mismo. Lo que cambia es la filosofía de quizás, o más bien el nombre de las instrucciones y cosas así. Pero si uno aprende a programar bien en un lenguaje de programación, aprender otro, pues definitivamente le va a resultar mucho más sencillo. Eso es un hecho. Y yo sugiero, es parte de la lógica de programación, ¿no? Exactamente. Y la lógica de programación es la misma. Lo único que esa lógica, luego tú la tienes que plasmar ya de acuerdo con el lenguaje específico. Si es C, pues tiene sus instrucciones. Si es Python, tiene sus instrucciones. Si es MATLAB, tiene sus instrucciones. Si es C#, tiene sus instrucciones y así, ¿no? Pero la lógica de programación es la misma. Es la lógica que uno se haga, ¿no? De lo que quiere hacer. Entonces, un lenguaje de programación es importante que los muchachos conozcan, definitivamente. Otra pregunta que nos hicieron llegar mucho fue, ¿qué deberíamos saber de electrónica antes de cursar una materia del módulo? Pues básicamente lo que, por ejemplo, lo que se debe conocer de electrónica antes de comenzar, antes de, por ejemplo, llevar la materia esta de amplificación y filtrado de señales, pues es más bien comenzar con conocer algunas cuestiones de circuitos eléctricos importantes, ¿no? Como las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, tanto de corriente como de voltaje. Ya luego la parte de los teoremas, el teorema de Thevenin y el teorema de la superposición, ¿sí? Esas son cuatro herramientas de los circuitos eléctricos que se utilizan en la electrónica, en el análisis de amplificadores, por ejemplo, que se deben conocer. Pero ya en cuanto a dispositivos, bueno, conocer el funcionamiento del diodo de unión PN, y eso nos va a permitir pues introducir la parte de lo que es todo la parte de transistores bipolares. Entonces yo creo que deben conocer estas leyes que más bien se abordan en los temas de circuitos eléctricos, y ya propiamente de electrónica pues conocer lo que son los diodos, los transistores bipolares y los transistores de efecto de campo. Ya eso es quizás lo que es una fuente de alimentación, ¿sí? El diseño de una fuente de alimentación. Ya yo creo que con eso, con la materia de circuitos eléctricos, con la materia de electrónica básica inicial que llevan, pero electrónica analógica me refiero, porque creo que hay una materia por ahí donde le mezclan la electrónica analógica con circuitos digitales y eso me parece fatal, 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 fatal. Eso no debería estar mezclado, ni debería ser una única materia, deberían ser más de una materia, pero bueno. Obviando eso, y volviendo al tema, creo que lo que deberían conocer es esto, ¿no? Toda la parte de circuitos eléctricos y de la electrónica analógica, pues todo esto del diodo, qué cosa es un rectificador de media onda, de onda completa, qué es un diodo zener, qué es un LED, qué cosa es un transistor de unión bipolar, qué es un transistor de efecto de campo. Ya con eso, pues ya nos da pie, aunque retomemos ciertos temas en las materias nuestras, pues ya no es lo mismo, ¿no? Llegar sin el conocimiento de qué es un transistor a, pues, reforzar ese conocimiento. Ok, para ir finalizando, nárrenos un poco de los proyectos que está trabajando ahorita en la universidad y díganos en qué semestre o si hay la posibilidad de que como alumnos podamos participar en ellos. Mira, yo creo que en cuanto a la posibilidad de participar, siempre está la posibilidad de participar, ¿sí? Quizás a lo mejor lo ideal es que para ti como estudiante, pues conozcas algo previamente.
Pero si no conoces nada, no importa, porque el chiste es aprender, ¿no? Y se supone que si nos vamos a involucrar en un proyecto es porque queremos aprender. ¿De acuerdo? Entonces, yo no le pondría límite de si vas en el segundo semestre o si vas en el séptimo semestre. Yo creo que si quieres involucrarte desde el segundo semestre, desde el tercer semestre, a participar en un proyecto con algún profesor del departamento, pues adelante, que no te dé miedo si conoces o no conoces. Justamente el profesor, el que te va a llevar en ese proyecto, pues es el encargado de orientarte y llevarte por el mejor camino y aconsejarte qué debes conocer, qué debes leer, dónde puedes buscar, ¿no? Hay gente que no le gusta esto, hay gente que prefiere sentirse más en confianza en cuanto a conocimiento y entonces deja de involucrarse en proyectos sino hasta sexto, séptimo semestre. Está bien también, pero considero que desde el principio se puede hacer sin ningún problema. Yo estuve, creo que fue el año, no, hace 2 años, un muchacho de prepa, que te podrás imaginar que el conocimiento que puede tener no es tanto como el ya de un estudiante de la carrera, de la universidad, pero el muchacho con toda la disposición aprendió a programar Arduino, aprendió a programar en MATLAB, entonces sin conocer ni siquiera qué era Arduino, sin haberlo visto, sin conocer qué era MATLAB. Y estuvimos un mes trabajando y el muchacho aprendió. Entonces, más bien, se trata de lo que uno quiera. Si te quieres involucrar, entonces sabes que tienes que aprender, ¿no? Entonces, pues adelante. Y en cuanto a los proyectos que estoy trabajando ahora mismo, bueno, te comentaba hace un rato, pues soy responsable de un proyecto que se llama Herramienta Computacional para el diseño, para la enseñanza del análisis y procesamiento digital de bioseñales, ¿sí? El objetivo de este proyecto es hacer una interfaz gráfica en MATLAB, lo más profesional que se pueda, donde el estudiante la tenga instalada en aquel famoso laboratorio que vamos a tener especializado de cómputo en algún momento y pueda corroborar la teoría que ve en el salón, ¿sí? Por ejemplo, qué cosa es un filtro digital, cómo filtrar una señal, o sea, con señales reales, señales de SG, por ejemplo, que es con la que estamos trabajando en esta primera versión del software. Hay bases de datos internacionales donde se almacenan señales reales de SG, de pacientes reales. Lo único que haces es descargarla, ¿no? La metemos a ese software y la vamos a analizar, la vamos a procesar, ¿sí? Luego queremos extender ese software a otro tipo de señales, ¿sí? Y además de las cuestiones que vemos en clase, pues esa herramienta aborda otras cuestiones que no se ven en clase, que a lo mejor necesitaría un cursito previo de quizás 3-4 días para que el estudiante sepa, por ejemplo, de qué estamos hablando en esta pestañita que se llama transformada wavelet, qué cosa es, para qué sirve, ¿no? Eso en las clases no se ve, pero es una herramienta muy potente para el procesamiento digital de bioseñales y no está en el plan de estudio. Entonces, esa herramienta, el objetivo es que el estudiante, además de poder ver y practicar lo que se ve en clase y analizar y procesar bioseñales, pues vea otros contenidos y aborde otros contenidos que le van a permitir desarrollarse mejor y ampliar sus conocimientos en esta área. Ese es el objetivo de ese proyecto. En el otro proyecto que estoy trabajando, bueno, o que voy a empezar a trabajar, digamos, es en este que te comento, el megaproyecto este del COVID, participamos muchos profesores, o vamos a participar muchos profesores de diferentes áreas, de ciencias médicas, de medicina, de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Limas, o sea, hay muchos profesores involucrados. Pero bueno, este proyecto apenas lo vamos a comenzar, pero bueno, ahí voy a trabajar en lo que es la parte del diseño digital de lo que se quiere hacer, ¿no? Toda la parte del diseño digital avanzado utilizando dispositivos reconfigurables como las FPGAs. Y estoy tutorando 4 tesis de diplomado, de licenciatura. 2 están relacionadas con los métodos para la detección temprana de Alzheimer utilizando estructuras cerebrales que no se utilizaban antes, como las amígdalas y el hipocampo, por ejemplo, y calculando algunas o estimando algunas métricas relacionadas con esas estructuras, como el volumen normalizado, la compacidad discreta, la tortuosidad, que nos permiten detectar o le permitirían detectar a los especialistas, a los médicos,
el Alzheimer en una fase temprana. Hay dos relacionadas con eso y las otras dos están relacionadas justamente con el procesamiento de señales para la detección de bioseñales para la detección de artefactos. Eso es en lo que estoy trabajando. Por último, además de todo lo que ya nos ha comentado, que es muchísimo, ¿por qué deberíamos elegir este módulo de instrumentación? Fernando, este módulo de instrumentación, al igual que los otros dos módulos, el de biomecánica y el de logística, creo que son muy importantes todos, ¿sí? Todos tienen su parte agradable, todos tienen su parte no tan agradable. Pero específicamente creo que la instrumentación está vinculada con los otros dos módulos de alguna manera. Por ejemplo, si queremos en biomecánica, me imagino, no sé, un dispositivo que ayude a la movilidad de un paciente o a la medicina del deporte o algo así, y ese dispositivo queremos controlarlo vía inalámbrica, vía remota, o sea, al final va a tributar en que el desarrollo de ese dispositivo va a necesitar un sistema de instrumentación, aunque sea pequeñito, pero lo va a necesitar. Entonces ya ahí el biomecánico pues dice, bueno, yo calculé las fuerzas, hice mi diseño y necesito esto y esto y esto, pero la parte de instrumentación me la tiene que hacer un instrumentista a fuerza, porque no conozco de programar un microcontrolador o no tengo mucha idea o no me acuerdo simplemente, porque mi especialidad es la biomecánica, digamos, ¿no? Entonces ya ahí tiene que intervenir alguien pues relacionado con la instrumentación. Entonces creo que este módulo se enlaza muy bien con los otros dos y con cuál. Quizás con muchas de las áreas de la ingeniería biomédica. Y nada, o sea, tienen que elegirlo porque van a aprender mucho, se las van a pasar muy bien, los profesores somos bastante entregados, profesores del módulo, que no somos muchos además, pero los que somos bastante entregados a los estudiantes y lo que nos interesa es que aprendan y aprendan bien, y no solo lo que está en el plan de estudios, sino cosas que creemos que son importantes para culminar con sus estudios en el módulo pues de manera satisfactoria. Entonces, los invito a que se inscriban al módulo de instrumentación biomédica. Pero de manera general, te digo, Fernando, pues todos, ¿no? Todos son importantes. Bueno, pues ahí lo tenemos, estas palabras para tomarlas en cuenta en nuestra decisión de la elección de módulo. Pues esto sería todo por esta entrevista. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este proyecto. Y pues yo invito a los estudiantes que sigan al pendiente de nuestras nuevas actividades que van a seguir por parte de SOSBI. Y pues sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, Fernando, por la invitación y estamos en contacto. Cuídense mucho, muchachos. Muchísimas gracias. ¿Por qué deberíamos elegir el módulo de instrumentación? Ah, pues porque es el más bonito, obviamente.